Azufral Canal Regional Túquerres presenta Apartes del desfile del Carnavalito 2023. Organización General. Administración Municipal, Ingeniero Juan Fernando López Meneses, Alcalde. Secretaría de Educación Municipal. Casa de la Cultura. Gobernación de Nariño. Apoyo. Ministerio de Cultura. Patrocinador. Ron Viejo de Caldas. Dirección y producción. Jorge Orlando Mera Vallejo. Coordinación General. Victoria Aguirre Navarro. Apoyo Redes y Comunicaciones. Carlos Benavides Saavedra. Medio de emisión. Azufral Canal Regional Túquerres. El carnavalito en el municipio de Túquerres es la puerta de entrada a los carnavales de blancos y negros. El carnavalito es el desfile donde niños, niñas, jóvenes y señoritas muestran sus artesanías, bailes y música tradicional a lo largo de la senda del carnaval. Bienvenidos. El día de hoy estamos dando apertura al carnavalito. Queremos extender nuestras sinceras felicitaciones a todos los artesanos, a todos los artistas, niños, jóvenes y adolescentes que se citan hoy a participar de este importante Carnaval de Negros y Blancos Vigencia 2023. Agradecerles a todos los padres de familia que han apoyado a sus niños, han fomentado, han incentivado la cultura y la tradición para este gran evento. Asimismo, quiero agradecer especialmente a nuestra reinita y niña proactiva del carnaval que hoy nos acompaña con su familia, con su comitiva, dando apertura a este bonito carnaval donde son partícipes los niños, los jóvenes y los adolescentes. Queremos invitar a toda la comunidad para que se vincule a las diferentes actividades programadas durante esta semana, para que puedan participar con cultura, con civismo, con mucho respeto y responsabilidad. Muchísimas gracias a todos y estamos prestos y atentos para cualquier solicitud que ustedes tengan con nosotros. Somos cultura y somos tradición. Mi nombre es María José Ortega Benavides, soy la reinita del carnavalito del año 2023. Y felicitaciones a los artesanitos y que viva Túquerres. Mi nombre es Jason Andrés Reina, somos del grupo Manitos Artesanales y les traigo mi motivo al son de los cuyes. El grupo de artesanitos Manitos Artesanales del barrio Fátima presenta su motivo al son de los cuyes, donde plasma el animal más representativo de nuestra región, el cuy, que como animal doméstico desempeña un papel importante en la cultura popular nariñense, especialmente como fuente de alimento, pero también como parte de la medicina popular y las ceremonias religiosas comunitarias. En nuestro motivo representamos unos cuyes muy alegres, divertidos y festejeros que antojan con sus instrumentos hermosos ritmos nariñenses que hacen divertir extraños y propios para que gocen y disfruten el carnavalito 2023. Gracias. Mi nombre es Nicole Sofía Calderón, soy del grupo Fantasías, presenta el motivo La Senda del Carnaval. El Carnaval de Negros y Blancos es la fiesta más grande e importante del sur de Colombia. Si bien por su indicación geográfica le pertenece a la ciudad de Pasto 1, también ha sido adoptada por otros municipios del departamento de Nariño y del suroccidente colombiano. Se celebra del 2 al 7 de enero de cada año y atrae una considerable número de turistas colombianos y extranjeros. El carnavalito o carnaval de los niños, fiesta autónoma que demorará al menos una década más e integrarse al programa oficial. Mi nombre es Matías Felipe. Mi grupo se llama Arte Junior y que vive el carnavalito. ¿Cómo se llama el motivo? Si los animales hablaran, dirían que no maltratemos a los animalitos porque son creación de Dios y que
que los cuidemos, que no los maltratemos. Eso. Mi nombre es Dana Erazo, vengo del grupo Creaciones Velázquez. Nuestro mensaje es leyendo, leyendo, voy aprendiendo. Con esto esperamos que todos los niños sigan incentivando a la lectura y para así lograr ser grandes personas. Mi nombre es Samuel Alexander Velázquez, hago parte del grupo Creaciones Velázquez y con este motivo queremos hacer alusivo a proteger nuestro medio ambiente y que en nuestros tiempos, como éramos de tanto los grandes mayores de antes como los muy pocos jóvenes de ahora, volver al tiempo de antes, a recrearnos y compartir más con nuestros amigos y no llevarnos mucho en las redes sociales, que eso nos perjudica más para nosotros, tanto la salud mental como para nuestro desarrollo como una sociedad mejor. Mi nombre es Carlos Víctor Estrada Arroyo. ¿Somos del barrio? Somos del barrio María Paguay. ¿Nuestro motivo? Goza mi Nariño. Gozo Nariño, que vive los carnavales. Mi nombre es Arita Yulis Cuasca, en Córdoba. Somos el grupo Manitas Artísticas y nuestro lema, nuestro título de nuestro motivo es Intiquilla. Sol y luna, ciclo de vida. La luna y el sol son dioses de las antiguas, son artes de las culturas precolombinas. Se los trataban como dioses ya que los ancestros les daban ofrendas, sacrificaban animales, ya que los trataban como dioses. Mi nombre es Yurani Estefanía Castro, somos el grupo Pequeños Genios, somos del barrio Voladero y nuestro carnavalito es de Pachamama, Te Queremos Viva. Mi nombre es María Antonia Villotera, nosotros estamos representando los tejidos de nuestros carnavales. Somos de Pinzón. ¡Que vivan los carnavales! Mi nombre es Gloria Cristina Revelo, soy docente del Hogar Infantil San Nicolás. En esta ocasión venimos en representación de todos los niños y niñas de primera infancia a representar un homenaje a la Madre Tierra, en donde se representan los cuidados que tenemos que tener los seres humanos a nuestra querida Tierra. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. Madre Selva. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente retomando nuestras labores culturales aquí en este lindo municipio de Gutiérrez. En esta ocasión queremos hacerle un homenaje a nuestra trayectoria que tenemos más de ya de 12 años haciendo la cultura en nuestro municipio. En esta ocasión queremos hacerle un homenaje a herencia ancestral. Tenemos 12 años de trayectoria y estos niños ahora es una nueva generación que quiere darle ese agradecimiento a todos los niños y niñas que pasaron por este grupo hace unos años. En esta ocasión queremos darle ese homenaje a herencia ancestral y por ende el significado de herencia ancestral. Todo lo que simboliza nuestras etnias, nuestras costumbres, nuestro arraigo indígena, que tenemos que sentirnos orgullosos. De mi parte pues me siento orgulloso nuevamente de tomar otra vez estas riendas con la institución educativa San Luis Gonzaga, que ellos son también nuestro pilar fundamental y obviamente los padres de familia. Geraldine Rey.
Fantasía. El grupo Sueños y Arte del barrio Fátima presenta su motivo Mi Dulce Fantasía, inspirado en todos esos pasabocas, golosinas, postres y dulces, como las chocolatinas, los bombones, algodón de azúcar, colaciones, donas, etc. No todo en la vida tiene que ser amargo, hay que permitir que los sabores dulces invadan nuestro cuerpo. Además de tener una alimentación variada y equilibrada que aporte los nutrientes básicos y contribuyan al bienestar emocional, también hay que endulzar el alma cada día alimentándola de pensamientos positivos que nos ayuden a ser mejores personas útiles en la sociedad. Mi nombre es Jenny Rosas y con este motivo venimos representando a nuestro héroe antipólvora en sus 10 años, don Javier Mora. Que vivan los carnavales de negros y blancos. Mi nombre es Amaris Mindal, pertenezco a la mesa de víctimas del municipio de Túquerres. Estamos complacidos de haber participado por primera vez en estos carnavales y sobre todo en el carnavalito que va representado por nuestros niños. Los niños hoy en día que los hemos visto tan vulnerados y por eso de ahí el mensaje, bailando en el carnavalito por nuestros derechos. Mi nombre es Carlos Mario, representamos al grupo Guerreros del Arte. En esta ocasión estamos presentando a Fray Lejón Ernesto Pérez, el cual es una planta muy importante para el agua. Y que el mensaje es darles a todos los niños que cuidemos mucho el agua. Mi nombre es José Sebastián Morocho Canés, del municipio de Túquerres. Hoy les vengo a presentar el grupo de danza infantil Sumo y Causay del municipio de San Carlos, Túquerres. Nuestro nombre, representado Tuquerreños Buena Papa, hace referencia a que somos al tercer municipio más productor de papas de Nariño. Mi nombre es Andrés Felipe López Córdoba, soy del grupo Mágicos Artistas y en este motivo, sembrando esperanza para cosechar un futuro, quiero rendir homenaje a todos los campesinos por su trabajo, la labor que ellos tienen de poder cultivar, cosembrar, ya que ese producto que se da en la tierra luego es llevado hasta las ciudades, donde es transportado a otros lugares, haciendo crecer la economía de diferentes países, de diferentes regiones, diferentes municipios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Chaucanés, director del grupo Kisindi Kinde. Hoy en esta ocasión estamos presentando una propuesta que se llama Encanto como la Flor, donde se da a conocer y rescatar a la misma vez la delicadeza, que a la misma vez se puede decir el colorido y el glamour que tiene la misma flor. Lo asimilamos con la flor por su colorido y también pues su majestuosidad. También lo hemos trabajado al ritmo de son sureño de una manera jocosa y alegre, ya que los chicos son los que le dan el encanto, la alegría dentro de la misma sociedad y en cada escena de la misma vez. Mi nombre es Andrés Guillermo Córdoba Aguilar, pertenezco al grupo Aguilarte. El día de hoy en el carnavalito del año 2023 presentamos el motivo Abuelito, cuéntame un cuento. Este motivo es inspirando en la tradición oral que nuestros abuelos nos han contado durante generación en generación. En la parte principal tenemos al abuelito contándoles una historia a los niños sobre espantos y ellos se lo van imaginando y va haciendo como lo que está en el frente de la carroza. Mi nombre es Paulina Arteaga, yo soy la coordinadora de servicio de Aldeas Infantiles Túquerres. El día de hoy hemos traído una representación con nuestros niños, niñas y adolescentes para poder demostrar todo el talento, toda la cultura y todo ese potencial que tienen nuestros niños. ¡Salud! ¡Salud, Ricardo! ¡Salud!
grupo de los músicos estará presentando el motivo que hicimos y quedamos en sus memorias. Con este tema vamos a dar alegría alcanzando por unas niñas colombianas que antes nadie quisiera la determinaba. Pero su gran espíritu y barrera jamás truncados en su sueño. Todos podemos decir qué orgullo ser colombiano, viva la mujer colombiana. Mi nombre es Nicolás Fabián Morazrón y hoy venimos con el grupo Los Aliados, estará presentando el motivo También Somos Parte de Ti. Con este tema queremos llegar a un mensaje a todos los que queremos tener a nuestros animalitos, que los cuidemos y los queramos como si fuéramos parte de sus vidas. Bueno, queremos extender un cordial saludo hoy en los carnavales a nuestra niñez en este carnavalito. El guardia indígena de Duque se hace presente. De igual manera queremos desear a toda nuestra ciudadanía, a nuestra niñez, a nuestras comunidades indígenas, un feliz año nuevo 2023 que esté lleno de muchas bendiciones. Y de igual manera para que podamos seguir trabajando de la mano con todas nuestras comunidades. Indígena de Túquerres se hace presente en el Carnavalito 2023 con la modalidad institucional, los Centros de Desarrollo Infantil, denominada la danza El Quehacer Campesino. De igual manera nos acompañan nuestros niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil, padres de familia y el talento humano que trabajamos en ello. También reciban un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el doctor Francisco Acosta. Ya llegaron las fiestas, ya llegó el carnaval. Sintamos esta magia, hay que nunca encontrar. El desfile del Carnavalito 2023 tuvo un ingrediente importante: la reina de carnavales, Laura Sofía Vázquez Juancha, con su bonito carisma, participó y saludó a los espectadores en esta muestra artística y cultural de nuestra niñez. De esta manera damos inicio al resumen de carnavales del presente año. Azufral Canal Regional Túquerres presentó Apartes del desfile del Carnavalito 2023. Organización General. Administración Municipal, Ingeniero Juan Fernando López Meneses, Alcalde. Secretaría de Educación Municipal. Casa de la Cultura. Gobernación de Nariño. Apoyo: Ministerio de Cultura. Patrocinador: Ron Viejo de Caldas. Dirección y producción: Jorge Orlando Mera Vallejo. Coordinación General: Victoria Aguirre Navarro. Apoyo: Redes y Comunicaciones: Carlos Benavides Saavedra. Medio de emisión: Azufral Canal Regional Túquerres.